¿te gusta? Thank you.
Vámonos por encima. Vámonos, vámonos. Thank you.
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, sin pecado concebida. Y en el quinto misterio contemplamos la coronación de nuestro Señor. Ofrecemos este misterio por los más pobres, los más necesitados y los que más sufren, especialmente de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, primero no siempre lo más importante, ¿no? No, quedó bonita con esto, ¿eh? En ese camino. Yo. Enseñarnos todo, aquello que nos falta por saber y aprender, para ser felices ya en esta vida. Y en este contexto celebramos la fiesta de nuestro barrio, del Granel, la Cruz del Señor, historia de nuestra ermita, de la que los vecinos le tenemos tanto cariño y devoción. Abramos pues nuestros corazones a la celebración, y de hoy y con desbordante alegría iniciemos pues la Eucaristía de este día, que lo ofrecemos por las intenciones de nuestro barrio. Y a vosotros, hermanos,
poderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. Que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Repetimos todo. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toque en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras del Señor, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. Que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre, Él inocente por los culpables, para conducirnos a Dios, como era hombre, lo mataron. Pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, cantar.
del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Yo le pediría al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo, y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Creo en Dios. Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, pongamos en la mano de Dios nuestras peticiones. Te pedimos por el Papa Francisco, por los frutos de su viaje a Tierra Santa, y para que no se canse de invitar al mundo a la conversión y a participar de la luz de la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por todos los hombres del mundo, para que se encienda en sus corazones la llama de la salvación y sigan los pasos del Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los pobres, los necesitados, los enfermos, y especialmente por los enfermos en su Pascua, y asimismo por todos los que necesitan cariño y atención, para que suscites en todo lo que te rodea, en todo lo que le rodea momentos y actitudes, verdadero amor cristiano. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por nuestra ermita de la Cruz del Señor, por nuestro barrio de Granel, para que la acción del Espíritu Santo nos acompañe en nuestra vida diaria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los matrimonios cristianos, para que, fundamentado su amor en la resurrección de Cristo, sepa mantenerse fiel al compromiso de su matrimonio. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor. Te pedimos por todo lo que celebramos en la Eucaristía, para que este alimento que recibimos nos ayude a crecer en la fe, la esperanza y el amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios, Padre nuestro, que nos has revelado tu amor en Jesucristo, tu Hijo, concédenos lo que en tu nombre pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo, donde tú, por la
exultaré. Le alabaré a la cítara. Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. ¿Verdad? Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de Dios. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al traer el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pecado. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para tomar, para
que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Dónde vas a bendecir? ¿Aquí? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pues vamos a darle gracias a Dios porque murió por nosotros en la cruz. Y vamos a pedir al Señor que derrame su bendición sobre esta cruz que hemos enramado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Podemos ir. Demos gracias a Dios. Ahí démosle un aplauso.